Minutos antes de ser derivado al Departamento Judicial de la Policía, Luis Aguirre Blanco se descompensó y teniendo en cuenta su antecedente de problema cardíaco, la Policía Nacional resolvió trasladarlo a un hospital privado, donde bajo resguardo policial estará hasta que los médicos resuelvan darlo de alta. Blanco soporta imputación por estafa, alteración de datos, sabotaje a sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos por la venta del paquete accionario de la sociedad Whipson Products AECA a la sociedad Unicomer Latinoamérica, que presumiblemente produjo un perjuicio de 24 millones de dólares. Luego de 20 días aproximadamente de tarea de inteligencia, procesamiento de informaciones, teniendo en cuenta de que es una persona con caudal económico interesante, cuenta con varios vehículos, varias residencias, no se quedaba, y prófugo de la justicia por casi 2 años. En ese sentido, la agente fiscal Daniela Benítez solicitó el concurso del personal de este departamento a fin de que se le pueda localizar y detener. A raíz de esas investigaciones, hace aproximadamente 3 días se solicitó el allanamiento de esa residencia y luego con una férrea tarea de vigilancia de parte del personal, en la tarde de hoy se logró ingresar. Una vez adentro, se le encontró a este señor Saguier, quien al ser consultado por su identidad manifestó ser otra persona, pero gracias a Dios el personal ya tenía su fotografía, ya sabíamos quién era el objetivo y en ese sentido se pudo detenerle. La verdad que estábamos ahí en el procedimiento haciendo todo el trámite y se empezó a sentir mal, inclusive llegó a caerse realmente entre una silla y un sillón y bueno, ahí nos sacaron a todos y el cuerpo policial algo le hicieron y ya se llamó la ambulancia, que esto y que lo otro, ¿verdad? Hasta ahí más o menos lo que te puedo comentar, ¿verdad? Después sí se estabilizó un poco, digamos, pero estaba con la presión muy, muy alta, por lo menos eso dijeron los paramédicos, ¿verdad? Y sugirieron que inmediatamente se lo traslade al sanatorio San Roque, donde ellos son, ¿verdad? ¿Qué problema tiene? Aparentemente tiene problemas coronarios, ¿verdad? Pero la verdad que yo desconocía, pero aparentemente es así, ¿verdad?